Buenas amigos, Mictou, Byron Villalobos, un costarricense, me envió un tema que dice que sería bueno que lo compartiera con la comunidad. Y es sobre una noticia que salió, no sé en qué periódico, porque no me lo dice, pero dice que cansadas del acoso diario que viven miles de mujeres en las calles, un grupo de diputadas costarricenses propuso un proyecto de ley para erradicar eso, impulsando otra iniciativa para sancionar con pena de prisión el acoso callejero. La iniciativa propone penas de prisión de 6 meses a 2 años cuando en el acoso se produce contacto físico. 6 meses a 2 años, señores. Así está Tiquicia ahora. Así está la situación del feminismo en Costa Rica. La sanción aumenta desde 2 años hasta 10 años si la víctima es una menor de edad, una mujer embarazada o una adulta mayor, o si tiene discapacidad. Las mujeres nos sentimos violentadas en los espacios públicos y evidentemente eso no nos gusta, y lo que queremos es que podamos caminar por la calle con seguridad, indicaron las diputadas. Caminar por la calle con seguridad, ¿cuándo? Cuando haya más policías, porque ni uno mismo que es hombre puede caminar por la calle con seguridad. Otra propuesta a esas multas es que equivale a un salario base, es decir, cerca de los $1,000, ¿eh? Para los que no, cerca de $1,000 es parte de las multas. Ambas iniciativas contemplan la posibilidad de penas alternativas como trabajo comunitario o disculpas públicas según el caso. De acuerdo con la encuesta de actualidad del no sé qué del 2015 al 2018 realizada por la escuela de la Universidad de Costa Rica, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual en los espacios públicos. Cada año se reciben 7,000 denuncias en los tribunales. Dentro de los tipos de acoso sexual más frecuentes según ellas, los silbidos, pitazos, piropos, tocamientos, roces a propósito con partes sexuales y hasta mirar fijamente una parte íntima del cuerpo, impedir el paso o perseguir con intenciones sexuales, entre otras. Así está la cosa aquí en Costa Rica, que es un país muy, muy feminista. Creo que entre los más feministas de todo Centroamérica es este, y un país peligroso ya para los hombres. Ya la calle no es una zona segura para los hombres, puesto que cualquier mirada puede ser considerada por ellas como acoso sexual y puede ser sujeto a multas de hasta $1,000, según sea, o a penas de cárcel de 6 meses a 2 años y hasta más años si existen tocamientos. O sea que si hay un roce por ahí de alguna manera sin querer y ella lo toma como un acoso sexual, peligrosísimo. Tanto es así que hay tanta loca en la calle que por ahí unos amigos me enviaron unas noticias de una mujer en los Estados Unidos que estaba acusando a un niño de 9 años porque le había tocado las nalgas, cuando el niño lo que pasó fue que con el salveque la rozó, y esta bruja estaba acusando a ese niño seriamente. O sea, hay que estar desquiciados ya. Estas mujeres están desquiciadas. No hay que acercarse, señores. No hay que acercarse. Está peligrosísimo el asunto. Es que no se puede, no lo ven. Muchos hombres no ven esto, que está peligroso. O sea que las leyes, que ellas tienen leyes ya impuestas en el país. De
de que lo pueden a uno sancionar seriamente, llevarlo a la cárcel, detenerlo por un simple saludo. Usted saluda a una mujer creyendo que la conoce y la mujer lo toma eso como acoso sexual y ya está. Ya te ves en un problema, te amargan el día mínimo. Mínimo te amargan el día y te hacen sentir bastante mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Va usted por la acera. Viene una mujer de frente, pasarse de acera, no volverla ni a ver, porque hasta una mirada puede ser sujeta de acusación si usted le cae mal. Claro que hay que estar dentro del 20% de los hombres que sí gustan a las mujeres, pero como no estamos, como estamos en el 80%, podemos ser acusados de cualquier mal mirada que a ellas no les gusten. Ellas han tomado el poder, señores, es lo que estoy viendo, ellas están tomando el poder. Ya lo han tomado en Suecia, en España y lo están tomando aquí en Costa Rica. ¿Qué hay que hacer? Aplicar la filosofía de Mecto y apartarse, seguir nuestro propio camino.